Saludos amigos de Auto de West Party, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión les voy a indicar cómo limpiar la válvula IAC. La válvula IAC se encarga de regular las RPMs en vacío, en ralentí del motor. Cuando la válvula IAC está sucia o le falta lubricación, hace que el motor tienda a fallar teniendo revoluciones altas o revoluciones bajas, o inestabilidad en el momento de estar en ralentí. La manera de solucionar esto es limpiando la válvula IAC. Realmente es muy poco tiempo el que toma. Como se darán cuenta, esta válvula IAC está llena de hollín y la lubricación prácticamente ya no existe. De hecho, no existe porque el mantenimiento de esta válvula fue realizado hace unos meses atrás. ¿Qué vamos a requerir? Un par de paños de papel limpios, una regla graduada en milímetros y un poco de aceite para lubricar el interior de la válvula IAC. Tenemos que revisar que el empaque se encuentre bien para que no produzca fugas del vacío y luego procedemos a la limpieza. Le retiramos para también realizar una limpieza, quitar todo rastro. ¿Cómo se procede a desbaratar la válvula IAC? Se retira hacia abajo este manguito y se gira el cono en sentido antihorario hasta que se libere. Como se dan cuenta, también está lleno de suciedad. Ya los dedos se me han impregnado de hollín. Entonces tenemos este resorte, el cono y este manguito. Lo que hay que hacer es coger uno de los paños y retirar toda esta suciedad del interior de la válvula. Como se dan cuenta, es muy fácil y pocos minutos son realmente los indispensables para realizar este trabajo. Limpiamos el resorte interior de todo rastro que tenga. Igual hacemos con el manguito. Y con el cono lo limpiamos por completo. Limpiamos el tornillo, que no quede ningún rastro de suciedad, y el cono en la parte superior está muy sucio. Aquí ya se va viendo más limpio el cono. Ya, en este caso está limpio prácticamente todo, falta el empaque. Como les decía, hay que revisarlo que esté íntegro para que no hayan fugas de vacío y no haya variaciones de las RPM del motor. Como último paso, vamos a utilizar un poco de aceite suficiente. Limpiamos el exceso y lo que nos queda es simplemente armarlo. Ponemos el resorte, ponemos el manguito, tenemos que tener cuidado de que no se nos dispare el mecanismo y podemos poner un poquito más de aceite antes de armarle. Para que quede todo aceitado. Le enroscamos y como último paso tenemos que revisar la longitud del cono. Esto es importante, como se puede ver, marca un poco más de 30 milímetros. Entonces tenemos que enroscarle hasta que marque 28. 28 es el punto de calibración, un poquito más hacia adentro.
Veamos. Estamos casi en 30 milímetros. Un poquito más. Falta un poquitín más y ese es el punto de calibración exacto para que... Sí, ahí está prácticamente. ¿Sí se nota en la cámara, por favor? Sí. Entonces, esto es importante para que la computadora del vehículo pueda realizar la calibración de las RPMs. Si se pone una distancia más grande o más corta, el vehículo no puede entrar en calibración y las RPMs van a quedar muy altas o muy bajas, haciendo que el motor se apague, o incluso vamos a tener ráfagas de subidas y bajadas de las RPMs. Con esto hemos terminado, simplemente hay que montar la válvula IAC en el motor y eso es todo. Amigos de YouTube, les invito a que se suscriban, denle like si les gustó el video y mantengan sus vehículos en perfecto estado de funcionamiento. Nos vemos, hasta luego.